Desde Puebla de Los Ángeles, Estrategia Intelectual, Radio por Internet, Salud, Administración, Finanzas, Economía, Contabilidad, Derecho, Seguridad Social, Tecnología, Liderazgo, Imagen, Psicología y más. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional. De trabajo, pues te lo menciona en la Ley Federal de Trabajo, en los artículos 59, 60, 61, así nos vamos hasta el 64 y luego nos habla del 68. ¿Por qué es importante hablar de una jornada de trabajo? Pues bueno, acuérdense que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo sin que pueda exceder los máximos legales, o sea que son 8 horas en promedio. Bueno, si nos vamos a otros países, yo creo que ya son de 6, y en algunos países se está luchando para que sean 5. Ahora bien, muchos por ahí nos dicen, ¿sabes qué? ¿Cuál va a ser la duración de esa jornada? Bueno, pues también te lo establece en el artículo 61, a donde me dice que la duración máxima de la jornada de trabajo será de 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. Entonces, ¿qué sucede con todas aquellas empresas en donde están desde la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche? Y con una hora de comida, o sea que estamos hablando que están trabajando 11 horas. ¿Realmente están violando lo que es esta jornada de trabajo? Sí, medida alguna. ¿Sale? Ahora, de tus días de descanso, bueno, tus días de descanso te lo menciona el mismo artículo 69 y me dice que por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos con goce de salario íntegro. Entonces, ¿qué se está dando a entender con salario íntegro? Pues bueno, que simplemente te van a pagar tu salario, el que vengas ganando con el que estés cotizando, sin que vayas a trabajar. O sea, realmente vas a estar en tu casa descansando, pero con un salario íntegro, es decir, con un salario que te va a condicionar a ti tus labores hasta cierto punto económicas. Bueno, hablemos de lo que es el salario. Bueno, el salario te lo menciona en el artículo 82, 83, ¿sí? 84 hasta el 89. Entonces, si hablamos de salario, el salario es la retribución que debe de pagar el patrón al trabajador por cada trabajo. El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión o precio alzado de cualquier otra manera. Pero bueno, por ahí me estaban diciendo mucho, ¿sabes qué? Mira, es que contado ya últimamente lo que son los salarios, pues ya realmente ya puedes contratar a un trabajador por hora, ¿no? Puedes contratarlo por meses. Bueno, pues es que eso ya se venía manejando desde cuando, o sea, ahí en la Ley Federal del Trabajo ya estaba en su artículo 83, a donde te lo vuelvo a mencionar y me dice que el salario puede fijarse por unidad de tiempo, ¿sí? O sea, ahí está, o sea, que ahí está lo de que te dicen que te pueden contratar por obra o por unidad de obra, es decir, hasta cierto punto lo que vaya a realizar el trabajador. Bueno, pues vamos a adentrarnos entonces en lo que es el salario. Acuérdense que el concepto etimológico de salario, pues deriva del latín salarium, que significa pago de sal, o por sal. El término proviene del antiguo imperio romano, donde muchas veces se hacían pagos a los soldados con sal, el cual valía su peso en oro, dado que la sal en la antigüedad era una de las pocas maneras que se tenían de conservar la carne, es decir, poniéndola en sanazón. Entonces, otro concepto de salario, pues bueno, por ahí nos lo da el diccionario de la lengua española, donde me dice que es un pago o remuneración regular. La Ley Federal de Trabajo ya se lo mencioné y se los vuelvo a repetir. El salario es la retribución que debe de pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Ahora bien, bueno, entonces, ¿qué entendemos por ahí? ¿Cuántos tipos de salarios existen?
¿Cómo se van a manejar? Pues bueno, en el régimen de sueldos y salarios entran todas las personas que de manera subordinada, ¿sí? O sea, ya vamos a empezar a hablar del tema de lo que son sueldos y salarios. Si te das cuenta en el régimen fiscal de lo que son los asalariados, pues yo creo que es una de las bases más importantes que están dentro del país que sostienen a la economía nacional. ¿Por qué? Porque realmente ellos son todos los que se les retiene de manera directa, sin deducción alguna, y prácticamente es el grueso, ¿sí?, que está soportando de todos los aquellos captación de ingresos, pues es a través de este régimen, el régimen de sueldos y salarios. Entonces, muchos se preguntarán, bueno, entonces, ¿qué sucede con los demás? ¿Qué sucede con las demás personas físicas, morales? ¿Por qué a este sueldos y salarios se le ha dado un trato inequitativo? Sí, acuérdense que por ahí la Constitución nos dice que en el artículo 31 es contribuir a lo que es el gasto público de forma equitativa. Sí, entonces, ¿a dónde está la equidad acá? Realmente con sueldos y salarios no te dejan acreditar nada. Sí, nada, nada absoluto, y tu retención se va de manera directa. Pues bueno, esa sería así como que una reflexión. Entonces, en el régimen de sueldos y salarios, pues como lo vuelvo a mencionar, entran todas las personas que trabajan de manera subordinada. Acá es importante mencionar la palabra subordinación, o sea, porque realmente esa subordinación, ¿sí?, existe realmente esa subordinación realmente es aquella sujeta, ¿no?, aquella que va directamente con el trabajador, es decir, la disposición que tiene el empleador de manera física e intelectual para desarrollar una actividad determinada mediante el pago de un salario y sometiéndose a una jornada laboral legalmente establecida. Además, que cualquier trabajador que se encuentre en este régimen por salarios deberá de contar con las prestaciones mínimas de ley, como seguridad social, vacaciones, gratificación de fin de año, participación en las utilidades de las empresas, entre otras, y el único impuesto que deberán de pagar será el ICR por salarios, o como era conocido hace tiempo como el famoso ISPT. Bueno, ¿qué era el ICPT? Pues era el impuesto sobre el producto del trabajo, ¿sí? Para todos aquellos que no lo conocieron o por ahí, inclusive en algunas nóminas, todavía se sigue manejando ese, y ahí le ponen lo que es el ICR, lo ponen en ese campo que dice ICPT. Pero el ICPT ya no existe. Ahora bien, dice, el cual se paga por medio de las retenciones de las que realizan a cuenta del ICR anual de los esos asalariados. Entonces, acá realmente yo creo que sería muy importante mencionar a cierto punto varios elementos. Yo creo que existe el elemento patrón, existe el elemento trabajador y existe lo que es una jornada de trabajo. ¿Por qué? Bueno, entonces esa jornada de trabajo realmente se va a llevar en dónde. Bueno, pues se va a llevar en las instalaciones donde esté prestando ese servicio o esa actividad, ¿no? Bueno, entonces, vámonos más para allá. El término subordinación, bueno, entonces, el artículo 20, ¿sí?, de la Ley Federal de Trabajo, es a donde me dice esa definición de la relación de trabajo, que cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. La subordinación, pues realmente así conceptos específicos, realmente no los encontramos o tal vez quedan muy ambiguos o hasta cierto punto quedan entendibles. Por ahí hay una resolución del Tribunal Fiscal de la Federación, ¿sí?, en su momento, hoy el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde nos define la subordinación. Esta fue una revisión, fue la revisión número 795, diagonal 81, ¿sí?, resuelta en sesión el 8 de diciembre de 1983, o sea que si te das cuenta, tiene muchísimos años. Pero bueno, ahí nos da el término de subordinación, donde me dice, subordinación significa por parte del patrón un poder jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio. Esto tiene su apoyo en el artículo 134, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo, que obliga a desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán subordinados los trabajadores en todo lo concerniente al trabajo. Entonces,
Subordinación es poder jurídico de mando. Ah, entonces realmente acá si nos vamos adentrando, realmente ese concepto queda muy, 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 muy bien explícito, ¿no? Realmente es el poder jurídico de mando. Ah, o sea que realmente si te das cuenta, esa definición de subordinación no creo que está un poco completa, ¿no? Realmente yo la consideraría completa. Ahora bien, muchos hablan por ahí de qué es el salario, sí, ya lo acabamos de mencionar, pero ¿cuál es la diferencia entre el salario y el sueldo? El salario, vamos a dar por ahí una definición, dice que se paga por hora o por día, aunque se liquida semanalmente, se aplican a trabajadores manuales o de taller. Y el sueldo se paga por mes o por quincena, ya sea trabajadores intelectuales, administrativos, de supervisión o de oficina. Entonces, ¿por qué me das una definición así? O sea, realmente ahí como que quedaría, esas definiciones realmente no creo que son desproporcionales, porque me estás diciendo a uno que realmente se va a dedicar a hacer actividades manuales de un taller, pues le vas a pagar un salario, y al que está una supervisión, en la que está una oficina, al que es el administrativo, pues a ese le vas a dar sueldos. Bueno, realmente yo creo que son términos nada más así, son conceptos que se manejan dentro del tema, pero pues realmente aquí el término para efectos de la ley del impuesto sobre la renta es salario. Por eso dice, hasta cierto punto, sueldos y salarios, pero realmente ahí todo lo que reciben todos los burócratas son salarios. Ahora bien, por ahí muchos me estaban hablando de que qué pasaba con las demás prestaciones, qué pasaba con todo lo demás que recibían los trabajadores, si había una manera de llevar estas o esta vinculación de salarios, de qué tratamiento se le podría dar. Pues bueno, yo creo que eso lo vamos a dar porque vamos a unos mensajes comerciales, pero antes te recuerdo los datos de contacto del estudio de estrategia intelectual para que te comuniques y nos envíes tus comentarios o sugerencias. Lo puedes hacer a través de Skate, Estrategia Intelectual, el Facebook, que es Estrategia Intelectual, así búscalo como se oye, en el Twitter es @esintelectual o al correo electrónico estrategiaintelectual@hotmail. Regresamos a la brevedad, señores, para seguir con este tema de sueldos y salarios. No te desconectes. En un momento regresamos. Estás en sintonía de Estrategia Intelectual. Conozca los medios de defensa que se pueden usar contra disposiciones fiscales inconstitucionales y de qué manera se pueden prevenir situaciones que violen nuestras garantías constitucionales. Estrategia Intelectual le invita a participar en el evento De la planeación hasta la defensa fiscal en 2016. Viernes 29 y sábado 30 de abril, Ciudad de México. Primera conferencia magistral. Planeación financiera con alcances fiscales 2016. Expone contador público, maestro en administración y maestro en impuestos, Rubén Félix Vallejo Calderón. Segunda conferencia magistral. Puntos finos 2016. Expone contador público, licenciado en derecho, maestro en derecho internacional y maestro en derechos humanos, Guillermo Robertson Andrade. Tercera conferencia magistral. Argumentos de defensa en materia fiscal. Expone contador público, licenciado en derecho y maestro en impuestos, Gustavo Ángel Terán Zacarías. Reserve su lugar llamando al 01-222-785-2471, 785-2473, 785-2477, www.estrategiaintelectual.com. De la planeación hasta la defensa fiscal en 2016. Estás escuchando Estrategia Intelectual, radio por internet, evolución educativa. Actualízate con los siguientes cursos en descarga. Estrategia para el cierre fiscal 2015 de personas morales.
con el que obtendrás herramientas legales, fiscales de aplicación inmediata para optimizar la carga impositiva dentro del marco legal y estar en condiciones de cumplir cabalmente con tus obligaciones fiscales. Impartido por el contador público, licenciado en Derecho y maestro en Impuestos, Gustavo Ángel Terán Zacarías. Estrategia para el cierre fiscal 2015 de personas físicas, con el que aprenderás a tomar las previsiones adecuadas para evitar una contingencia fiscal y podrás elaborar una estrategia inteligente que te permitirá elaborar un plan de acción encaminado a un sano cierre fiscal 2015. Impartido por el contador público certificado Juan Carlos Enciso Garín. En la compra de 3 cursos o más, obtienes un descuento. Adquiérelos, descárgalos y actualízate. Conoce el temario de cada curso en la sección de capacitación www.estrategiaintelectual.com. Estás escuchando Estrategia Intelectual, radio por internet, innovando para ti. Actualízate participando en el curso en línea NIF D4, Impuestos a la Utilidad, Aspectos Financieros y Fiscales, donde obtendrás los conocimientos teóricos en la normatividad contable que te permitan llevar a cabo el reconocimiento contable de los impuestos a la utilidad. Se llevará a cabo el sábado 23 de abril a las 10 de la mañana a través de www.estrategiaintelectual.com con valor para EPC y STPS. Imparte contador público Martín Rojas Tamayo. Para más información comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 o 785-2477. Curso en línea NIF D4, Impuestos a la Utilidad, Aspectos Financieros y Fiscales. Estás en sintonía de Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional. Pues ya regresamos para continuar con tu programa Bitácora Fiscal. Te recuerdo que el tema que estamos comentando en esta emisión pues son sueldos y salarios. En este bloque, no creo que nos vamos a ir en este bloque, va a ser el último que vamos a comentar. Así que atento a todo lo que nos decimos. Comentamos aquí para que si tienes alguna duda o sugerencia nos haga llegar a los correos mencionados anteriormente. ¿Sale? Pues bueno, te estaba yo comentando en el bloque anterior. Hablamos sobre lo que son las generalidades y conceptos básicos de lo que son los salarios. Pero bueno, por ahí faltó mencionar que el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece en la primera parte de su primera oración lo siguiente, dice: se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral. Como se puede observar, en esta disposición refiere que los ingresos para efectos fiscales que percibe un trabajador, ya que como es de explorado derecho, solo los trabajadores se subordinan. Entonces, realmente acá es importante mencionar esto, porque seguimos con lo que es subordinación. Subordinación siempre va a andar dentro de nuestras mentes. Por ahí, también es importante volver a hacer un comparativo de lo que es el concepto de trabajador. Y el artículo 8 de la Ley del Impuesto, de la Ley Federal de Trabajo, dispone lo siguiente: trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición se entiende por trabajo toda actividad humana. Sí, óyelo bien, actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. O sea, entonces cualquier persona o cualquier humano puede realizar lo que es un trabajo, porque realmente acá en esta definición es una actividad humana. Entonces, es importante mencionar eso, se los vuelvo a repetir, porque por ahí viene después, muchos por ahí nos han preguntado, oye, ¿es un comisionista? ¿Un comisionista que se dedica a lo que es la cobranza de la empresa es un trabajador? ¿O qué? ¿Qué es? ¿Sí?
Bueno, porque por ahí tenemos muchos problemas para lo que son los efectos de la seguridad social. El comisionista lo considera como un trabajador el seguro social. Sin embargo, si nos vamos a analizar lo que nos dice la misma Ley Federal de Trabajo, pues revisemos el artículo 285, y nos dice lo siguiente. Al referirse de los comisionistas, pero acá nos dice que son agentes de comercio y otros semejantes, que es el capítulo 9. El artículo 285 dice que los agentes de comercio, de seguros, los vendedores, viajantes, propagandistas o impulsores de venta y otros semejantes son trabajadores de la empresa o empresas a las que presten sus servicios, ¿sí? Acá viene lo importante. Cuando su actividad sea permanente, salvo que no ejecuten personalmente el trabajo o que únicamente intervengan en operaciones aisladas. Entonces, si te das cuenta lo que es este concepto de lo que es este sueldo, lo que es un trabajador y lo que es un comisionista, pues hasta cierto punto te está diciendo que es lo mismo, ¿no? Pero salvo esas diferencias donde nos dice que no ejecuten personalmente el trabajo o que únicamente intervengan en operaciones aisladas. Porque esto es importante realmente para efectos de lo que es la seguridad social, porque realmente la seguridad social me los va a querer meter como trabajadores y voy a tener que pagar las prestaciones mínimas de ley, así como todas me voy a ser acreedora al contribuir a la seguridad social. Ahora bien, ¿qué conceptos es? Pasando a la continuidad de esto, los conceptos que se consideran ingresos por servicios subordinados nos los menciona el artículo 94, que ya dimos lectura anteriormente, y como puede observarse, el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece como ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios. Al respecto, el artículo 82 de la Ley Federal de Trabajo nos dice que el salario es la retribución que debe de pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Entonces, esto que recibe es ya realmente es un ingreso para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y por lo tanto gravará como lo marca, ¿sí? Se le va a hacer una retención, pero en diferentes escenarios. Ahora bien, los ingresos por servicios personales subordinados, realmente, como los venimos mencionando anteriormente, pues son todos aquellos donde existe lo que es la subordinación. Pero ahora bien, para efectos fiscales, dentro de las disposiciones generales, la Ley del Impuesto sobre la Renta grava los ingresos que obtienen las personas físicas y morales. Eso no lo menciona en el artículo 1. Tratándose de las personas físicas, serán sujetas de ICR cuando sean residentes en México por todos sus ingresos. O sea, acá es muy importante mencionar, como nos dice que por todos sus ingresos, o sea, realmente vamos a tener que desvirtuar por ahí ciertos ingresos que tengan estas personas físicas, porque la ley me lo está mencionando, que dice que todos sus ingresos ya son gravados para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, salvo algunas disposiciones que ahí mismo nos marca. Entonces, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza o de donde provenga. Es importante ver esto porque, si te das cuenta, este régimen fiscal de sueldos y salarios, probablemente ya vamos a contribuir a lo que es el gasto público. Y dice que de conformidad con el primer párrafo del artículo 90, de la Ley de Impuesto sobre la Renta, están obligados al pago del impuesto establecido en este título de las personas físicas, tanto residentes de México como del extranjero, conforme, el procedimiento que te marca ahí en el artículo 90. El tratamiento fiscal de lo que son los ingresos de estas personas físicas, es importante conocer que los casos en los que el título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé la configuración de un ingreso para personas físicas y el tratamiento de cada uno de ellos. Mira, una persona física puede tener ingresos y esos ingresos pueden ser gravados o exentos, así como esos ingresos gravados pueden ser acumulables o no acumulables. Dentro de los ingresos exentos, pues realmente te lo menciono en el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Si quieres darle una checadita por ahí a ver qué te dice, y ahí los vas a encontrar. Y hay otro tipo de ingresos de las personas físicas que no se consideran como ingresos, que solamente los reciben los trabajadores. Y por ejemplo, te puedo mencionar que son
los servicios de comedor y comida, las herramientas de trabajo, que prácticamente son bienes. Entonces, ¿cuáles son esos ingresos exentos para la disposición de lo que es la ley del impuesto sobre la renta en el régimen de sueldos y salarios? Pues mira, el artículo 93, ¿sí?, dimensiona todos aquellos ingresos que están exentos. Yo que tengo algunos, tal vez los voy a decir de manera salteada, y te voy a mencionar que el aguinaldo es uno de los tales, o no, me dice que esos ingresos estarán exentos hasta por 30 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, que te lo menciona en el artículo 93, fracción 14. También otro ingreso exento es la prima vacacional, que son 15 veces el salario mínimo general del área general del contribuyente, y te lo menciona en la fracción 15. Así como la prima dominical, también te lo menciona en la fracción, en el artículo, fracción 15 del artículo 93, donde me dice que la prima dominical estará exenta hasta un salario mínimo general por cada domingo laborado. Otro ingreso es la PTU, que son 15 veces el salario mínimo, las indemnizaciones, primas de antigüedad y cualquier otro que sea el pago por separación, estarán exentas hasta 90 veces el salario mínimo general por cada año de servicios. Otros de los ingresos exentos que también vamos a analizar, o que realmente están exentos, son los viáticos en total, o sea, el total de viáticos están exentos cuando sean efectivamente erogados en servicios del patrón y siempre que el trabajador los compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales. Así como otro ingreso también que está exento para efectos del sueldo y salarios son las indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que este me dice que es el total, o sea, es el 100% exento. Los reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral va a ser total siempre que se concedan de manera general, es decir, cuando se tenga un plan de previsión social. Las prestaciones de seguridad social otorgadas por instituciones públicas es el total, y también te lo menciono de la misma manera. Recuperaciones de aportaciones y rendimientos de sus cuentas de vivienda es el total también realmente, del ingreso que se recupere va a ser el 100% va a estar exento. Las casas de habitación entregadas a los trabajadores va a ser el total, por ahí con algunas limitaciones. Así como las cajas y fondos de ahorro va a ser total, sí, cumpliendo con los requisitos y disposiciones fiscales. Las prestaciones de previsión social, pues me dice que si la suma de los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado más la previsión social no excede de 7 veces el salario mínimo general del área general del contribuyente elevado al año, la previsión estará exenta en su totalidad. Entonces, si realmente te das cuenta, si quieres ver tú cuáles son los ingresos exentos para efectos de lo que es el régimen de sueldos y salarios, así como para los demás ingresos de los diferentes capítulos, pues bueno, vas a tener que darle una leída a lo que es el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué va a suceder con aquellos ingresos que no sean objeto, sí, para efectos de lo que es la ley del impuesto sobre la renta? Es decir, que no van a ser ni acumulables ni gravados, porque realmente son ingresos que percibe en bienes. Bueno, los ingresos no objetos de ICR se los menciona en el artículo 94, allá está por el último párrafo, chécalo, artículo 94, último párrafo, a donde me dice que no se consideran ingresos los siguientes conceptos. Me dice que son los ingresos en bienes, óyelo bien, ingresos en bienes, que prácticamente son los servicios de comedor y de comida proporcionados a los trabajadores, ¿sí?, ni el uso de bienes que el patrón proporciona a los trabajadores para el desempeño de las actividades propias de eso, siempre que en este último caso los mismos estén de acuerdo con la naturaleza del trabajo prestado. Entonces, estos ingresos en bienes, pues no van a ser objetos de la ley del impuesto sobre la renta, ni acumulados ni gravados, ¿sale? Ahora, bien, ya cuando entramos dentro de lo que es la mecánica de la ley del impuesto sobre la renta, por ahí me dice, ¿sí?, que ¿cómo voy a realizar ese cálculo? Bueno, ese cálculo, el procedimiento de retención del ICR a cargo de los trabajadores
están contenidos en el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y en el artículo décimo transitorio regula lo que es el subsidio para el trabajador. Y pues bueno, todos conocemos esa tablita, a donde realmente nosotros la aplicamos dependiendo de los ingresos, desde un centavo hasta 250 mil pesos en adelante. Y dichas tablas van tabuladas desde un 1.92% hasta el 35%, que es la tasa máxima, así como una cuota fija del 0% hasta una cuota fija de 78.404.23. Asimismo, el artículo décimo transitorio que regula el salario, ¿sí?, el subsidio para el empleo, perdón, establece lo siguiente. Me dice que los contribuyentes que perciban ingresos a que se refiere el primer párrafo, la fracción primera del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, gozarán del subsidio para el empleo que se aplicará contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos del artículo 96, excepto los percibidos por conceptos de prima de antigüedad, retiro, indemnizaciones y otros pagos por separación. Acá nos va a entender que cuando nosotros tengamos estos ingresos, pues no van a ser objetos de lo que es la aplicación de estas tablas, ni tampoco se va a poder disminuir el subsidio que ha previsto en esta décimo transitorio, donde nos regula lo que es el subsidio para el empleo. Ese subsidio para el empleo, pues bueno, viene desde un centavo hasta 7.382.34, en donde nos dice lo que es el subsidio para el empleo, que va desde 407.02 pesos hasta 217.61, para todos aquellos trabajadores que tengan como máximo 7.382.33 pesos, les va a tocar subsidio. Ese subsidio, pues realmente, si te das cuenta, viene enfocado así para lo que es la ayuda de lo que es el trabajador. Simplemente con esa ayuda es una ayuda más que se le da. Pero bueno, ¿cuál es el efecto de lo que es el subsidio para el empleo? El subsidio para el empleo, pues prácticamente se creó para esos fines, simplemente para incentivar y para que tuvieran más ingresos los trabajadores que están ganando lo que es el salario mínimo. Ese subsidio al empleo, pues automáticamente lo que es el gobierno federal, pues lo otorgó. O sea, aparentemente él es el que te lo está otorgando, y al empresario se lo regresa dándole lo que es el círculo. Bueno, para lo que es el gobierno federal, el subsidio para el empleo, pues lo está otorgando él. Sin embargo, para el empresario, él es el que lo está pagando. O sea, él realmente es el que lo está desembolsando. Ahí cuando hace su nómina, cuando tiene su nómina, pues va lo que es el subsidio para el empleo, y él pues que lo está erogando. O sea, él realmente es el que lo está gastando y el que realmente le está afectando sus finanzas de su empresa. Pero, ¿cuál va a ser el efecto? Bueno, el gobierno federal te dice, ¿sabes qué? Si tú dices subsidio para el empleo, vas a tener derecho de disminuir dichas cantidades contra las contribuciones que estuvieran a tu cargo, siempre y cuando sean de ICR. ¿Por qué? Porque si fuera de IVA, pues, o de activo, o de IEX, pues realmente no entraría. Pero si son para contribuciones derivadas de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, ICR, pues sí, vas a poder reducir ese subsidio para el empleo en las cantidades que hayan sido otorgadas a tus trabajadores y que efectivamente hayan sido erogadas. Entonces, pues, de este modo, el impuesto que resulta a cargo conforme a la tarifa del artículo 96 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, pues se disminuye, ¿sí? Se disminuye contra el subsidio para el empleo que le corresponde al trabajador. Es importante mencionar que este subsidio, pues realmente no aplica en el caso de asimilados a salarios. Es importante mencionar este concepto, asimilados a salarios. ¿Por qué? Porque en un siguiente programa vamos a tocar lo que es el tema de asimilados. Realmente ese concepto de asimilados no le gusta al IMSS para nada. O sea, créeme que cuando escuchamos el término de asimilados, pues realmente lo que es el Seguro Social no le gusta. Muchos dicen que lo que son las asimilaciones de salarios, pues simplemente es una fantasía fiscal, que realmente por ahí estamos evadiendo impuestos, que realmente son planeaciones agresivas, pero no, realmente si
tú te pones a analizar lo que es la ley del impuesto sobre la renta, realmente ahí está establecido. O sea, realmente ahí está establecido. Asimilados no existe subordinación. Trabajadores sí existe asimilación. Subordinación. Entonces ahí están las diferencias. En uno existe subordinación y en la otra no existe subordinación. Por lo tanto, pues no van a ser efectos de lo que es la seguridad social. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con todos esos ingresos que tenemos por sueldos y salarios? Bueno, cuando tú ya llegues a lo que es la determinación de tu ICR de manera anual, pues esa determinación de ICR anual, ¿quiénes la van a enterar? ¿Sí? ¿O por qué a veces nosotros como trabajadores las empresas ni nos dicen nada? Lo único que nos dicen, ¿sabes qué? Ya presentamos la declaración de sueldos y salarios por parte de la empresa o escuchamos por ahí que es a donde mandaron toda la información de sueldos y salarios. Pero hay muchos trabajadores que realmente sí se generan pues un saldo a favor, ¿no? Y que ellos están esperanzados recibirlo. Entonces, cuando la autoridad recibe o esas solicitudes de devolución, pues empiezan con lo que son los calvarios para estas personas físicas que llegarían a nuestros despachos o que estamos asesorando. ¿Por qué? Porque ellos dicen, o sea, ¿sabes qué? El contador me dijo que si tenía yo un sueldo salario, tenía yo un ICR a favor, perdón, y por lo tanto yo tengo derecho a solicitar la devolución. Pero la palabra clave es en la declaración anual, por lo que esa declaración anual, de acuerdo al artículo 98, me dice que los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, además de efectuar los pagos para este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones. Estamos hablando de empresarios. Uno, proporcionar a las personas que le hagan los pagos a que se refiere este capítulo los datos necesarios para que dichas personas las inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes o bien, cuando ya hubieran sido inscritos con anterioridad, proporcionar su clave de registro al empleador. Si te das cuenta, muchas empresas que son de reciente creación pues no tienen esto o no tienen previsto ese departamento de recursos humanos. ¿Por qué? Porque acá te están diciendo que por cada trabajador que llegue a tu empresa tendrás la obligación, sí, óyelo bien, tendrás la obligación de inscribirlo al Registro Federal de Contribuyentes como asalariado. Y en el caso de que ese trabajador ya tuviera su RFC, pues tú solicitárselo en lo que es la recopilación de los documentos para su expediente del trabajador. Entonces, además de las siguientes obligaciones, los empresarios, ¿sí?, que tengan asalariados, también tendrán la obligación de solicitar las constancias a que se refiere la fracción tercera del artículo 99 de esta ley y proporcionar al empleador dentro del mes siguiente aquel en que se inicie la prestación del servicio o en su caso al empleador que vaya a efectuar el cálculo del impuesto definitivo o acompañarlas a su declaración anual. No se solicitará la constancia al empleador que haga la liquidación del año. Entonces, también va a estar obligado tú como empresario a dar esas constancias. Acá viene el punto clave, el artículo 98 de la fracción tercera, de que nosotros como asalariados nos dice lo siguiente. Dice, ¿vas a presentar tu declaración anual? Sí. ¿Cuándo y cómo? Dice, cuando además obtengas ingresos acumulables distintos de los señalados en este capítulo. Ah, o sea que viene la primera pregunta. Si soy RIF, señores, RIF, ¿creen ustedes que tenga la obligación de presentar lo que es mi declaración anual? RIF es persona física, está dentro del capítulo de actividades empresariales profesionales. Los que tienen ingresos por RIF tienen actividades empresariales y profesionales también. Si soy arrendatario, ¿tendría yo la obligación? Sí. Si me saqué un premio, ¿tendría yo la obligación? No, porque simplemente se informa. Si yo tuviera ingresos por actividades empresariales y sueldos, ¿presentaría yo esa declaración? Sí. Si yo presentaría, si tuviera prestación de servicio yo como contador y trabajara para una empresa, ¿tengo que presentar mi declaración anual? Sí, señores. ¿Por qué? Porque lo fundamento en este artículo 98, fracción tercera, inciso A. Y también hay otra opción, dice, cuando se hubiere comunicado por escrito al retenedor que se presentará la declaración anual. O sea,
que el retenedor, o sea, yo como trabajador le voy a tener que informar a mi empresa, ¿sabes qué? No me hagas el cálculo anual. Yo lo quiero hacer por mi lado para que yo determine una contribución a mi favor y me la devuelva. Ah, bueno, entonces tienes que avisarle. Sí, tienes que avisarle mediante un comunicado que tú vas a hacer tu declaración anual. Ahora bien, también, ¿cuándo se va a presentar la declaración anual? Dice, cuando dejan de prestar sus servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate, o cuando se hubieran prestado servicios a dos o más empleadores de forma simultánea. Entonces, ¿qué me está dando a entender? Pues me está dando a entender que si yo trabajo en una empresa en la mañana y luego trabajo en una empresa en la tarde, ¿sí? Pues realmente, dependiendo de que yo no supere los ingresos señalados en la fracción tercer artículo 98, inciso E, que vamos a dar lectura al final, pues yo estaría obligado a presentar mi declaración anual, ¿sí? Este es uno de los supuestos. Ahora bien, también me dice que cuando se obtengan ingresos, por los conceptos que se refiere al capítulo de fuentes de riqueza ubicadas en el extranjero, o provenientes de personas no obligadas a efectuar la retención del artículo 96 de esta ley. Esa fracción tercera, inciso D, se refiere a todos aquellos que tengan ingresos por sueldos y salarios, que estén en plataformas, que estén en una plataforma de Brasil, que estén en una plataforma de petróleo de allá de Noruega, inclusive que estén en una plataforma china, española. Bueno, todos esos, si yo, ¿por qué les hablo de plataformas? Porque yo en su momento, y en este momento ya nada más tengo por ahí uno, si acaso, pero yo en su momento tenía varios que estaban dentro de lo que eran esas plataformas de petróleo. Y ellos, porque su ingreso provenía del extranjero, pues estaban obligados a efectuar su declaración anual. Aquí algo que les puedo compartir es de que a ellos no se les retenía, porque acá, como dice, no estaban obligados, ¿sí? De acuerdo a las leyes respectivas de aquel país, México tiene por eso sus tratados para evitar lo que es la doble tributación. Entonces, por eso me dice, ¿sabes qué? Si tú tienes ingresos que sean de provenientes del extranjero, pues estarás obligado a presentar tu declaración anual. Sí, también aquí en México vas a tener que hacer lo que es el acreditamiento de aquellas retenciones que te hayan efectuado en el extranjero o las que te hayan efectuado en este país. Por ahí, el punto medular de lo que es el artículo 98, fracción tercera, pues está diciendo que cuando obtengan ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este capítulo que excedan de 400,000 pesos. Ah, o sea que son 400,000 pesos, entonces me estás hablando que si yo tengo 400,000 pesos voy a presentar mi declaración anual, sí. Y si yo tengo ingresos por 398,000 pesos, ¿estaría obligado? No. Pero ahí es a donde viene el punto clave, ¿no? Porque ahí vas a determinar tú como trabajador si tienes un saldo a favor importante, pues preséntela, independientemente de que con esas disposiciones que te acabo de hablar dentro de lo que es la fracción tercera del artículo 98, pues que no encajaran, es decir, que no fueras acreedor a ninguna de ellas, tú de todos modos preséntala, porque a veces cuando haces ese cálculo anual es cuando se determina lo que es un impuesto a favor. Y yo creo que es importante ahorita para reactivar lo que es la economía del país, que está en decremento. Y pues bueno, ya les voy a dar por acá lo que es una introducción del siguiente programa, y en el siguiente programa pues les voy a tocar el tema de lo que son salarios asimilados, ¿sale? Y pues bueno, resulta cotidiano escuchar que en nuestras empresas tenemos asimilables o asimilados, y que en ocasiones son sugeridos como estrategia o como una forma de planeación. Tema que sin una adecuada sustentación podría conducir a impactos económicos desastrosos e incluso a situaciones de delitos fiscales, por lo que debe quedar perfectamente claro que no son las personas las que se asimilan, sino lo que se asimila es el ingreso de la persona física, que estando en el supuesto jurídico previsto de la ley, ¿qué les da la hipótesis normativa? Se verá inmerso en esta forma de tributación, es decir, la asimilación en la forma de pago, ¿sí? Para el pago de impuestos sobre la renta, derivado de la obtención de ciertos ingresos exclusivamente percibidos por personas físicas. Los asimilables a salarios se contemplan en las fracciones 1 a las 7
del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento. Pues bueno, señores, se nos ha acabado el tiempo. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta emisión de Bitácora Fiscal. Agradezco mucho al equipo de Estrategia Intelectual y espero que me sintonices dentro de 15 días en punto de las 11 de la mañana del día. Te recuerdo mi nombre, contador público certificado por disciplinas José Benjamín Sánchez Castillo. Y me puedes contactar a través de mis redes sociales y me puedes encontrar como CP José Benjamín Sánchez Castillo, todo así juntito, en Facebook y en Twitter como @BenjiZ31B12. Y mi correo electrónico es jbsainz3130@gmail.com. Y mi teléfono, para que me hables si nos estemos comunicando de viva voz, es el 012-7373-45502.